Largaron el premio Wild Folly 2003. En el último lugar, el número 9, Calcuta. Asume el control en la vanguardia por el lado interior de la pista el número 1 Caglia. Corre con el medio cuerpo de ventaja sobre el 12 Viduria. A la tercera ubicación viene accionando a dos cuerpos el número 3 Overmix. Cuarta ubicación para el número 5 Silver Jet. En el quinto lugar por fuera se coloca el 6 Estelamaris. Cuarta ubicación adentro para el 4 Doc Mallorca. A 3 cuartos de cuerpo viene accionando el 7 One of Us. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria en los primeros 400 en 23 segundos con 56 centésimas y la punt 3 el 1 Caglia mantiene medio cuerpo de ventaja el 2 Bidurria. A la cabeza se coloca por el flanco exterior el 5 Silverjet. Al pescuezo, luego haciendo el número 6 Estela Marise. Quinta ubicación para el 3 Overmix. A 3 cuartos de cuerpo adentro. Corre el 4 Doc Mallorca. Medio cuerpo para el número 10 Claudín Pose. Comienzan a volcar el código. Van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 520 metros para el disco adentro. El 1 Caglia. A su costado exterior el 2 Bidurria. A la cabeza se coloca el 5 Silverjet. Cuarta ubicación para el 6 Estela Marise. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 300 metros la punta 3 el 2 viduria la cabeza de ventajas el 5 silver 7 afuera se coloca el 6 estela maris cuarta ubicación pero el 3 over mix las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros la punta 3 el 5 silver 7 la cabeza de ventajas el 2 viduria afuera se coloca el 6 estela maris las competidoras enfrentan los últimos 50 metros la punta 3 el 5 silver Jet, corre con ventajas apreciables a cruzarlo en disco